Buenas tardes a todos. Con el Buenas permiso tardes. De la presidencia. Diputadas y diputados, ellos siguen siendo adversarios de la esperanza y de la transformación de nuestro México. Están aferrados a otra realidad, a sus burbujas de privilegios. Desconocen por completo el México que en Morena estamos construyendo con justicia social y bienestar. Nosotros sí sabemos hacer las cosas bien. Trabajamos un presupuesto social que brinda soluciones a los mexicanos. Con mucho orgullo sostengo que la administración que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es la administración del bienestar de nuestro país. Con la finalidad de recuperar el campo mexicano, se prevé una asignación de más de 37 millones de pesos dirigidos a las y los campesinos de los ejidos y comunidades agrarias en municipios con mayor rezago social, para contribuir así a la reducción de la pobreza rural, el impulso de la autosuficiencia alimentaria y la promoción de la inclusión productiva. El gasto federalizado robustecerá la capacidad de las entidades federativas para impulsar los proyectos y los programas prioritarios de la administración actual. Se trabaja para el fortalecimiento de nuestros municipios y de nuestras 32 entidades federativas. En síntesis, el presupuesto 2023 da continuidad a la política hacendaria basada en finanzas públicas sanas, promueve el fortalecimiento de las fuentes de ingresos públicos sin aumentar los impuestos para un crecimiento social justo y equitativo. El dictamen que hoy aprobaremos, porque se aprobará, responde a la realidad que se vive con un comprometido y responsable con las causas justas. En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de los mexicanos, a favor de la consolidación de la transformación. Nos debemos al pueblo y nosotros no lo traicionamos. Es cuanto, presidente.